¡Ey! Antes de comenzar el video, quisiera mostrarles algo. Ok, a primera vista, esto parece una impresora común y corriente, pero ¿qué pasaría si les dijera que esto es una impresora inteligente? Aquí le escribimos cualquier pregunta y esta nos la va a responder. Por ejemplo, le vamos a poner: ¿es verdad que Axel Alfonso es guapísimo? A ver, veamos qué dice esto. Jeje. Ah, no memes. Ah, no memes. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Toca hacer la crítica de Megalodón, la película de 2018, ¿sí? En esta película Jason Statham junto a un equipo de búsqueda y rescate submarino se tendrán que enfrentar a un Megalodón, un tiburón gigante prehistórico que de alguna manera ha estado sobreviviendo en la fosa de las Marianas, esa mítica fosa. Y pues no más les queda matarlo para evitar que el tiburón haga su relajo. Está bien chafa la película. Bueno, para comenzar, los efectos especiales del tiburón son bastante buenos. O sea, sí, al principio sí se ve como un gran efecto especial, pero como que luego... como que tu cerebro se va acostumbrando, ¿no? Pero en otros casos sí se nota la pantalla verde, la pantalla azul, sabes cuáles son los dobles de acción incluso. Aparte de que el CGI del tiburón se ve bastante genial, si soy honesto. Bueno, al principio sí se nota que es un gran efecto especial, pero luego como que tu cerebro se va acostumbrando, ¿no? Y la verdad es que le tengo un enorme miedo horrible a los tiburones, así que yo creo que ese es un punto a favor, porque hay momentos que te ponen en modo tensión si le temes a los tiburones, claro que sí. Pero los extras de esta película son terribles. Se supone que tienen que actuar como que están asustados. Se lo tomaron muy en serio porque le salió una cara medio rara, medio así. No, de hecho, todos los personajes asiáticos tienen esa misma cara. Megalodón es una de estas películas que decidió poner el espectáculo por encima de la lógica, ¿sí? O sea, hay algunas cosas que no se te explican muy bien y ya sé. Y bueno, ¿qué te esperas de una película que se llama Megalodón y tiene como protagonista a Jason Statham? Obviamente a un tiburón gigante matando gente, espectáculo, explosiones, tiburones y Jason Statham interpretando a Jason Statham. ¿Cuántas veces tengo que decir Jason Statham? Aquí te meten todos los clichés más idiotas y predecibles que nunca debes meter en una película como esta. Y la verdad es que los chistes son bastante bobos. Yo hago mejores chistes, ¿saben? No logras empatizar con ninguno de los personajes humanos y, honestamente, te da igual cuando este se los come. Y obviamente, como de que no, también tenemos a Jason Statham bañándose. No es broma, en serio hay una escena de Jason Statham bañándose. Y le ves ahí los pinches musculotes y así. También están los sets de la película, algunos están chéveres y otros bien chafos. Algo que puedo aplaudirles es que la banda sonora se me hizo bastante decente. Y sí, una gran parte de la música que está bajo de licencia es genial, ¿sí? Y por eso creo que Megalodón de 2018 es una película de tiburones muy mediocre. Y así a la película le doy la calificación del 5.5 de 10. Honestamente, hay mejores formas de perder el rato. Ahora, solo queda esperar para ver qué hacen con la secuela. Barracuda. Si les gustó este video de porquería, recuerden que me ayudarían bastante con un like. Hasta luego, adiós.